Buenas tardes a todas y a todos los presentes. Vamos a dar 5 minutos más, por favor, mientras terminan de ingresar los demás participantes a la sala y daremos inicio. Aprovecho para comentarles también que se les acaba de enviar un documento vía correo electrónico que se utilizará para la práctica del día de hoy. Buenas tardes a las personas que acaban de ingresar. Les comentamos que se les acaba de enviar un correo con un documento que se estará utilizando para la práctica del día de hoy. En breve daremos inicio. Gracias.
Buenas tardes, bienvenidos a este segundo webinar de Estadística desde Cero. Sean todos bienvenidos a las personas que no nos pudieron acompañar el día de ayer. Tengo el gusto de presentarles al actuario Manuel Martínez Rodríguez, quien está aquí con nosotros. Él es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, es diplomado en Técnicas Estadísticas y Minería de Datos por la FES Acatlán de la UNAM. Cuenta con experiencia en el análisis de datos estadísticos, creación de modelos, análisis actuarial, minería de datos, gobierno de datos, business intelligence y diseño de imagen corporativa. Emanuel, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hola, hola. Muchas gracias. Muchas gracias, Jackie. Así es, como les comenta aquí nuestra presentadora, este es el segundo día del curso de Estadística desde Cero. Vamos a empezar con un segundo nivel. El día de ayer les había comentado que el curso iba a estar dividido en una sección teórica que fue justo la que se vio el día de ayer. Ahí se vieron muchas definiciones y un par de procedimientos para la creación de distintas tablas y un par de gráficos para que nosotros podamos presentar información. El día de hoy vamos a ver un par de definiciones más, pero vamos a trabajar sobre una pequeña base de datos que les hicieron el favor de llegar por medio de su correo electrónico. El archivo es un archivo de Excel. Se llama Escolaridad, Religión y Rezos. En este vamos a estar trabajando sobre, vamos más que nada a explorar lo que nos pueden decir los datos sobre nuestra muestra o sobre nuestra población en caso de que tuviéramos toda la población. ¿Ok? Entonces espero que todos los tengan y que puedan hacer uso de esta aplicación Excel. Me parece que es una aplicación que todos la tenemos. Vamos a conocer un poquito de sus funciones. Y si no tienen Excel, también se puede abrir desde alguna hoja de cálculo, hojas de cálculo de datos, por los que lleguen a manejar un equipo distinto a Windows, ¿ok? Entonces, en este momento voy a empezar a compartir la presentación. ¿Me pueden comentar si pueden verla? Sí, ya se está proyectando. Ok, perfecto. Entonces, como les comentaba, este es el nivel 2 de Estadística desde Cero. Aquí, nuevamente, vamos a repasar la definición de estadística. Y dice que la estadística es una disciplina científica que se ocupa en la obtención, el ordenamiento y análisis de conjuntos de datos con el fin de obtener explicaciones y predicciones de fenómenos observados. ¿Ok? Simplemente una breve definición. Entonces, aquí nosotros vamos a partir de que ya tenemos los datos. Vamos a estar bajo un par de supuestos que son que nosotros conocemos los datos, que sabemos de dónde salieron y que tenemos un fin para poder analizar estos datos. Entonces, a partir de ello, vamos a ver distintas medidas que nos van a poder decir ciertas cosas sobre lo que vamos a estar viendo, ¿ok? Y dentro de estas medidas vamos a tener lo que son medidas de tendencia y medidas de dispersión. Entonces, dentro de las medidas de tendencia vamos a tener una media aritmética. Generalmente se le conoce como promedio. Y lo que sabemos de esta media o de este promedio es que es la suma de los valores divididos entre el número de valor. Seguramente todos lo hemos hecho en alguna ocasión y principalmente con amigos, ¿no? Cuando nosotros llegamos a ir a comer con amigos, algún restaurante o la botanita en casa, decimos a ver cuánto fue y lo dividimos sobre el total de los que estamos presentes, ¿no? Entonces, aquí es un promedio. Lo que estamos viendo en este caso, en estos ejemplos, es un promedio del gasto.
Entonces, si la media pertenece a una población, se le representa con una letra griega mu, que como lo ven, aquí se puede ver, es una especie de combinación entre una U y una M, pero por el sonido, pues podemos pensar en mu, como el sonido de una vaca. ¿Ok? Eso es cuando hablamos de toda nuestra población. En caso de que no hablemos de toda nuestra población, pues se suele representar con una X con una barrita encima. ¿Vale? Otra de nuestras medidas de tendencia va a ser la mediana. Y aquí la mediana podemos pensar que es el valor de la variable que divide la distribución, de tal modo que la mitad de los valores son iguales o menores que ella y la otra mitad son iguales o mayores. Esto que nos está diciendo que nos vamos a, cuando tenemos una muestra sobre, no sé, pensemos en estaturas, lo que vamos a hacer es ordenarlos del más chaparro al más alto, de tal manera que nuestra mediana va a ser aquel individuo en donde todos los que estén a su derecha van a ser menores que él, todos los que estén a su izquierda van a ser mayores que él. ¿Ok? Entonces, la mediana lo que nos dice es el punto medio cuando nosotros ordenamos nuestra información. Entonces, aquí podríamos tener dos casos. Cuando nuestro tamaño de muestra fuera un tamaño de muestra par, entonces la mediana se suele tomar como el promedio entre el elemento n medios y n medios más 1. Es decir, ¿esto qué es? Pensemos que nos vamos a acomodar 6 personas. Del más bajito al más alto. ¿Ok? En este caso, si quisiéramos ver una persona cuyo lado derecho sea igual a su lado izquierdo en número de personas, pues no va a ser porque al ser 6, el que esté en la posición 3 va a tener 2 a su derecha y 4 y 3 a su izquierda, o en la posición 4 son 3 a la derecha y 2 a la izquierda. ¿Ok? Entonces, en este caso, podríamos decir que la mediana es ese punto medio entre la persona 3 y la persona 4. De tal manera que si vamos por estaturas, sacaríamos el promedio de ambas estaturas. Lo que no pasa cuando tenemos un número impar. Pensemos que llega un amigo nuestro y dice, yo me quiero unir y toma su posición en la fila. Entonces aquí ya la posición número 4. Estamos teniendo 3 a la derecha y 3 a la izquierda, de tal manera que somos 7. ¿Ok? Entonces, al ser 7, vamos a ver el elemento siguiente a n más 1 sobre 2. Es decir, perdónenme, aquí no tiene que decir siguiente, es el elemento n más 1 sobre 2. Es decir, somos 7, sumamos 1 y dividimos. Es decir, 8 sobre 2. El elemento mediana sería el elemento número 4 en orden. ¿Vale? Ahorita vemos un par de ejemplitos de eso. Una de las medidas de dispersión que vamos a ver hoy es la moda. Aquí en este sentido, pues es como que muy sencillo la interpretación de la moda. Simplemente es el valor más frecuente de nuestras variables. Aquí el ejemplo nuevamente con las estaturas. Si pueden notar, tenemos varias personitas de distintos tamaños, pero se repite que tres personas tienen un tamaño muy aproximado y entonces esos son los que van a representar nuestra moda. Es decir, podríamos pensar como que el más representativo. Si no tuviéramos ninguna repetición, podríamos decir que no hay moda. Y si se diera el caso de que otras tres personitas midieran lo mismo que nuestra personita más alta, podríamos tener dos modas. Sí es posible tener más de una moda, pero no hay ningún problema en esto, ¿no? Luego, dentro de nuestras medidas, vamos a ver también lo que es las medidas de dispersión. Entonces, en estas medidas de dispersión, lo primero que vamos a ver es el rango.
El rango simplemente es la diferencia entre el mayor y el menor de los valores. Es decir, no sé, voy a volver al ejemplo de las personitas y es la estatura. Pensemos que nuestro amigo, el más bajito, está midiendo alrededor de 1,54. Es una chica que anda por ahí y que no llegó a crecer tanto, ¿no? Y también podríamos tener un amigo que es muy, muy alto, y que está arriba del 1,90, no sé, 1,92, pongamos. Entonces, aquí el rango lo que va a hacer es la diferencia de este 1,92 y este 1,54, que nos queda alrededor de 38, si no me equivoco. ¿Vale? Luego vamos a tener la varianza. La varianza es un poquito más complicada la interpretación, pero lo que nos va a ayudar es con distintos cálculos. Aquí la varianza, como la vamos a definir, va a ser como la suma de la diferencia de cuadrados con la media. ¿Esto qué significa? A cada uno de nuestros valores le vamos a quitar la media o el promedio, los vamos a elevar al cuadrado y los vamos a dividir sobre el número de nuestra muestra. ¿Ok? Aquí, como les comento, la interpretación es ligeramente un poquito más complicada como para poner en un ejemplo, pero nos va a ayudar para un cálculo. La varianza como medida de dispersión no nos sirve para determinar desviaciones observadas usuales o notorias. ¿Esto qué significa? Que no necesariamente vamos a partir de este número de varianza, no necesariamente vamos a poder decir qué tan amplio o qué tan corto es nuestro rango de desviaciones, ¿ok? Y después vamos a tener una última medida que es la desviación estándar. La desviación estándar, o comúnmente llamada desviación típica, es la raíz cuadrada positiva, en este caso se comenta, de la varianza. Como les comentaba, la varianza nos va a estar ayudando aquí como un par de calculitos. Y la desviación estándar sí nos puede mostrar aproximadamente un valor en donde nuestros individuos se están acumulando alrededor de cierta característica de ellos mismos, ¿no? Ok, entonces vamos a ver estas medidas, vamos a estar trabajando, como les comentaba, con el archivo que se les compartió, y vamos a ver un par de tablas y de gráficos que podemos hacer con ello, ¿ok? Entonces, por favor, si podemos ir abriendo el archivo. Yo mientras me cambio de pantalla. Ok, en lo que ustedes van abriendo su archivo, vamos a ver qué tenemos aquí en esta base. Tenemos una duda en el chat, podemos responderla. Daniela pregunta, que si podrías repetir por favor cómo se calcula la media y si hay número par o número non. Ay, ¿qué pasa? Ok, la mediana, me parece que la que comenta es la mediana. ¿Estoy en lo correcto? La media es el promedio. Sí, la mediana. Okay, sí. La mediana la vamos a pasarnos aquí a un ejemplo, y si quieren lo explico acá. Vamos a pensar que tenemos cinco personitas. De nuevo vamos a continuar con el mismo ejemplo, que van a tener distintas alturas. Entonces aquí va a ser 1, 2, 3, 4, 5 personitas. Y altura. Aquí la mediana, lo primero sería ordenarlas a nuestros individuos. Los vamos a ordenar por altura, entonces aquí ya los voy a poner ordenados.
para que se note. ¿Ok? Entonces tenemos una persona de 1,56, uno de 1,60, uno muy pegadito que mide 1,61. Aquí ya tenemos a una persona un poco más alta de 1,83 y aquí una ya bastante alta para nuestros estándares, ¿no? 1,92. Cuando tenemos un número non, en este caso, o un número impar, lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir al punto medio. ¿Esto cómo lo hacemos? Contamos cuántas personas tenemos. Sabemos que tenemos 5 personas. Le sumamos 1. Es decir, nos vamos a ir a el de arriba más 1. Y lo vamos a dividir sobre 2. ¿Esto qué nos va a decir? Nos va a decir el elemento de nuestra muestra, la posición del elemento de nuestra muestra, es decir, el número 3. Venimos acá, nos vamos 1, 2, 3, y la media es de 161 en este caso. ¿Ok? Este caso es bastante fácil. Contamos cuántos tenemos, en caso de que sea impar, le sumamos 1 y lo dividimos sobre 2. ¿Vale? Aquí simplemente sumar 1 y dividir. Dividir sobre 2. ¿Ok? Y bueno, pensemos que de pronto llega alguien y me dice, oye, yo me quiero enterrar. ¿Cuánto mides? Mido 1,70. Entonces aquí lo que yo voy a hacer es que voy a poner a mi persona 6 y va a medir 1,70 esta persona 6. Y entonces, cuando yo quiera calcular la mediana, lo que vamos a hacer es, vamos a dividir, primero vamos a contar el número de personas que tenemos, en este caso tenemos 6 personas. Primero vamos a dividir sobre 2 y nos vamos a dar cuenta que no se va a poder cumplir, ¿ok? ¿Por qué? Porque mi elemento número 3 en este orden vuelve a caer en el 161. Sin embargo, como les comentaba, la media cumple con que tiene la misma cantidad de elementos a la derecha que a la izquierda. Entonces, a su derecha va a haber solamente 2 elementos y a la izquierda va a haber 3 elementos. No se puede pensar en este número, en este elemento 3 como la mediana. Entonces, lo que se va a hacer es que vas a dividir sobre 2. Y le vamos a sumar también un 1. De tal manera que ahora tenemos 3 y tenemos el número 3 y el número 4. Nuestra mediana va a salir del promedio de estos dos números. Pero estamos hablando de las alturas. ¿Ok? Entonces nuestros elementos 3 y 4 va a ser el 161 y 170. Cuando nosotros sacamos promedio, vamos a tener una mediana de 165. Entonces, a esta es a la que le podemos llamar mediana. El 165, si hubiera una personita de esa altura, la podríamos ubicar por acá. Y esta nueva personita cumpliría que tiene la misma cantidad de elementos. Ay, disculpa. A su derecha, que son 3, y a su izquierda, que son 3, ¿vale? Entonces es así de sencillo. Simplemente hay que fijarnos que tengan la misma cantidad de elementos de un lado que del otro. Entonces, espero que ya tengamos todos abiertos el archivo. Y lo primero que vamos a hacer es ver qué nos están dando. ¿Ok? Tenemos que vamos a tener varias columnas. La primera dice individuo. La segunda dice sexo. Edad. Número de hijos. Escolaridad. El rango de ingresos. Vamos a tener un rango de ingresos.
una religión y dice familiares en casa. Ok, aquí lo que yo puedo ver primero es que cada una de estas variables parece ser independiente de las demás, excepto por familiares en casa. Yo esperaría que estas dos columnas pues tuvieran por ahí cierta relación, ¿no? Si tengo, no sé, tantos hijos en casa, pues también esperaría que hubiera familiares en casa, pero no siempre es el caso, ¿ok? Se puede dar que tengamos hijos, pero que al momento de hablar de familiares en casa, el número sea distinto, ¿vale? Adicionalmente, ¿qué podemos ver así a primera vista? Pues vamos a ver cuántos individuos tenemos. Y lo que aquí nos dice es que vamos a contar con un máximo de 100 individuos. ¿Ok? La primer columna no nos está aportando nada más que nos está contando a cada una de nuestras personitas, ¿vale? El segundo, vamos a ver qué tiene y me dice que solo tiene H o M. Vamos a pensar que son hombres y mujeres. Las edades podemos verla. Vamos a empezar desde 17. Tenemos 19, 20 y así nos seguimos hasta una edad de 60 años. El número de hijos. Empezamos con personas que no tienen hijos. Uno, dos, tres y hasta cuatro, ¿no? Hijos, ¿eh? Por cada una de estas personitas. La escolaridad, vamos a tener escolaridades de bachillerato, licenciatura, maestría y posgrado. Y ¿qué es esto? Perdónenme. El rango de ingresos, ¿ok? Aquí lo único que nos está diciendo son niveles. Vamos a ver cuáles son esos niveles. Aquí en la pestañita catálogos, lo único que nos están colocando, nos están diciendo el nivel de nuestros ingresos, ¿ok? En el primer nivel tenemos un ingreso desde 0 y hasta 5 mil pesos. En el segundo nivel vamos a tener de 5 mil con un pesos hasta los 10 mil pesos. En el tercer nivel estamos viendo de 10 mil un pesos a los 20 mil. En el cuarto nivel son de 20 mil a 30 mil. Si se dan cuenta, los saltos son variados. En el primero fue de 5, en el segundo fue de 5, en el tercero son de 10, en el cuarto es de 10 y en el quinto es de 20, ¿ok? Y en el sexto nos dice aquellos que están ganando más de 50 mil pesos mensuales, ¿vale? Tenemos también lo que es la religión. Vamos a ver que tenemos ateo, católico, cristiano y judío. Y todo sin acento. Y finalmente, familiares en casa, desde 1 hasta 7. Desde 1 hasta 7, ¿vale? Entonces, eso es lo que tienen nuestros datos. Podemos pensar en ellos ir viendo de cada uno de estos y ver por ejemplo, que el primero es un hombre de 33 años de edad, no tiene hijos, acabó el bachillerato y se encuentra dentro del rango 1 de ingresos, que veíamos que era hasta 5 mil pesos. Practica la religión católica y en su casa vive con tres personas. ¿Vale? Así se podría leer cada uno de estos, pero leerlos uno por uno no nos va a aportar nada. Entonces, lo primero que vamos a hacer es pues ver una forma de que estos datos nos den alguna idea de lo que estamos viendo en nuestra muestra. ¿Ok? ¿Qué se les ocurre aquí de hacer? A mí lo que primero que se me ocurriría es ver en el sexo cuántos hombres y cuántas mujeres tenemos. ¿Esto cómo lo haríamos? Vamos a hacer primero una tablita. Vamos a estar trabajando aquí mismo en el archivo, ¿no? Espero que no haya ningún problema. Y vamos a crear una tablita, ¿vale? Esta tabla se va a llamar de un lado sexo y del otro lado recuento.
el sexo tenemos hombre y tenemos mujer. Y en el recuento, una forma de contar fácilmente en Excel es que le vamos a dar igual, contar sí, le decimos en dónde vamos a estar contando y qué queremos que cuente. ¿Ok? Contar sí sobre nuestra columna B y vamos a elegir nuestro sexo H en este caso y después nuestro sexo M. ¿Vale? Entonces aquí lo que nos está diciendo es que tenemos un total de 56 hombres y 44 mujeres. Nuevamente, cuando nos fijamos en esto, pues vamos a poder ver que estamos sumando 100. Si no sumamos 100, ahí habría algo incorrecto, ¿no? Ya sea en el sexo o en nuestro pequeño análisis exploratorio de los datos. ¿Por qué? Porque tenemos 100 individuos y a menos de que uno de ellos no haya contestado, podríamos tener menos o que nosotros nos estemos equivocando aquí. ¿Vale? Entonces, nada más le doy un formatito de tabla para que se vea distinta a las demás celdas. Y vamos a... A lo mejor alguno de ustedes no les gusta cómo se ve en una tabla. Entonces le pido un pequeño pie que nos representa y se ve claramente que tenemos más hombres que mujeres. ¿Ok? Sin embargo, pues no es por mucho, tenemos aproximadamente la misma cantidad. Esto es sobre hombre y mujer. Aquí lo que yo me preguntaría es si se puede hacer un promedio de esta categoría. Es decir, ¿valería la pena hacer un promedio de lo que estoy viendo, de lo que estamos viendo? Recordemos que el promedio sería sumar cada uno de nuestros individuos y dividirlos entre el total. ¿Cómo se haría? No tengo idea porque cómo sumo Hs o cómo sumo Ms. Lo que se me ocurre es que podemos sumar las Hs, todas las Hs, y pensamos que las Hs valen 1 y las Ms valen 0, o al revés, no hay ningún problema. Y entonces cuando sumamos cada una, pensemos en las Ms, que las Ms valen 1. Cuando las sumamos, pues aquí ya lo tenemos contado, son 44. Y es el total de nuestros individuos son 100, ¿ok? Entonces, este sería mi promedio o mi media que estoy viendo en esta población. Sin embargo, vuelvo a mi pregunta. ¿Esto nos está diciendo algo realmente? A mí se me hace que no, porque como estamos dando números a una variable cualitativa, no es como que del todo fácil el decir que un promedio o una media vale tanto, ¿ok? Se puede sacar, podemos hacer cosas de este estilo, pero la explicación de lo que nos va a estar diciendo no va por este punto, ¿no? Lo que sí podríamos decir es que el 44% de nuestra población son mujeres. O lo otro que podemos decir es que la moda es de hombres. ¿Ok? Aquí recordemos la moda. Lo que se hace es que se fija en los valores que más se repiten. ¿Vale? Sí, tenemos una duda en el chat. Sí. ¿Cuál es el criterio que se coloca para la instrucción sumar? Sí, sumar punto sí. Es contar punto sí. Aquí lo podemos ver, porque lo que estamos haciendo es que estamos contando cuántos hombres tenemos y cuántas mujeres tenemos. Entonces, al momento de contar, lo único que le dices es dónde quieres contar y en este caso es sobre la columna B. ¿Y qué vamos a contar? Vamos a contar la J3. En mi caso es la J3.
que son hombres, y abajo la J4, que son mujeres. Correcto. José, ¿alguna otra duda? Gracias. Ok. Entonces, ya dijimos que pues un promedio sobre esta variable no nos está diciendo mucho. ¿Qué podemos continuar? Vamos a ponerle nombre primero a esto para que sea promedio o media de la edad. Y, perdónenme, del sexo. Y moda del sexo. ¿Sobre qué variable sí podríamos calcular un promedio y que nos diga algo razonable? Tenemos la variable edad, la variable número de hijos, la variable escolaridad, me suena a que no nos daría algo coherente, nivel de ingresos. Aquí podríamos pensar que sí y que no. ¿Por qué sí? Porque el nivel de ingresos tenemos ciertos rangos, pero también lo tenemos por categorías. Entonces, aquí podríamos pensar que sí o que no. De religión, podemos ver que son categorías y que no, un promedio no nos va a decir mucho. Y familiares en casa, también podríamos ver familiares en casa. ¿Ok? Entonces, primero vamos a hacerlo sobre la edad. Ya habíamos visto que tenemos edades distintas, desde 17 hasta 60, si no me equivoco. Pero de pronto se nos ocurre que hay que, pues quiero saber la edad promedio. ¿Ok? Entonces, siguiendo nuestra fórmula que habíamos visto, que era sumar todas y dividirlos entre el total, lo que podemos hacer es que le decimos, oye, súmame las edades y divídemelo sobre el total. El total son 100. ¿Ok? Entonces, va a ser promedio de edad. O lo que es más fácil es que le pongamos en el Excel, que ya sabemos que no lo puede sacar, el promedio, así tal cual, y le damos a la edad. Entonces, si vemos, es exactamente lo mismo. No hay ningún problema si lo sacan sumándolo y dividiéndolo, o si lo sacan tal cual directamente de la fórmula. ¿Vale? El promedio de la edad me dice que es de 31. Yo diría que es una muestra joven. No estamos elevándonos tanto en la edad. Son adultos jóvenes la mayoría, o en promedio son adultos jóvenes, perdónenme. Y pero también tenemos que pensar que nuestro rango de edades empieza en 17 y termina en 60. Es decir, sí podríamos ver edades en todo esto, y en promedio veríamos edad de 31. ¿Ok? ¿Qué otra cosa podríamos hacer? Podríamos hacer una media, que en este caso, la verdad, no, una mediana, perdón, que en este caso, la verdad, no le veo sentido sacarle mediana a la edad, pero se podría hacer. O sacar la moda, sin embargo, vemos que tenemos edades bastante, bastante segregadas, y sacar una edad sería, una moda, perdón, sería ponernos a contar sobre todas las edades y ver cuál se repite. Entonces, a ver si podemos hacer algo así con una pequeña gráfica. ¿Ok? Entonces, para ver una pequeña gráfica, vamos a irnos a la edad y vamos a tratar de poner un histograma. ¿Ok? Para que sea un poquito más visible, lo vamos a repetir. Dijimos que vamos a la edad. Le vamos a dar en insertar. Y por aquí hay unas barritas azules que dicen el gráfico de estadística. Ahí vamos a ver el histograma y le damos insertar y nos va a crear un histograma fácilmente. ¿Ok? Entonces me voy a pasar de este lado. Lo voy a cambiar aquí, histograma de edad.
Y vamos a ver aquí un poquito más sencillo que nuestra moda se está albergando entre los años. Bueno, aquí Excel lo que hizo fue que creó varios rangos y fue sumando los individuos con esas edades, de tal manera que llegamos a una edad moda entre 28.6 y 34.4. Cuando tenemos estos rangos, nuestra moda va a ser simplemente hacer el promedio nuevamente de estos dos rangos. Es decir, vamos a poner el promedio. Si a ustedes les salió de una manera distinta, no pasa nada. Utilicen los que cuenten con una mayor amplitud en la barra. A mí me salió de esta manera. Entonces voy a utilizar 28.4 y 34.4. Es 28.6. Entonces, nuestra moda es bastante cercana a nuestra edad promedio, ¿vale? Esto, como lo hicimos, de nuevo, nos fuimos a elegimos nuestra variable, fuimos a una gráfica, elegimos histogramas y lo podemos ver fácilmente. La otra forma que podría ser es nos ponemos a contar cada una de nuestras edades y la que más se repite va a ser la moda, ¿ok? Pero ese es el camino largo. Entonces, como les comentaba, aquí se puede ver claramente que nuestras edades se están arropando bastante sobre lo que son los primeros años que tenemos, que son del 17, de 17 años hasta, yo pensaría que unos 40 años. De ahí ya tenemos una menor cantidad de individuos. Con distintas edades arriba de 40, ¿ok? Entonces, ¿qué otra cosa podríamos ver sobre estos datos? A lo mejor quisiéramos hacer lo mismo que hicimos con el sexo para nuestros niveles de escolaridad. Entonces, eso también lo podemos hacer bastante fácil. Solamente hay que ver qué escolaridades tenemos. Y lo vamos a hacer idéntico al de sexo, ¿ok? Tenemos bachillerato, licenciatura, maestría y posgrado. Me voy a venir de este lado. Le voy a poner escolaridad. Voy a anotar las que tenía. Bachillerato. Licenciatura. Esto lo puedo hacer así fácilmente escribiéndolo porque son cuatro, pero ¿qué pasaría si fueran más categorías? Ahorita vamos a ver cómo se haría con más categorías. Y de este lado vamos a contar simplemente, ¿vale? Por ahí tenemos una duda en el chat. Vamos a contar sobre nuestra columna, que es la de la escolaridad, y lo que estamos contando, ¿vale? En este caso, tenemos 33 personas de bachillerato, 57 de maestría y 7 de, perdón, 57 de licenciatura y 7 de posgrado. Déjenme ver qué hay en el chat. Un buscar B, dice Alejandro. Sí, podemos hacer un buscar B. Pero, ¿qué le decimos que vamos a buscar? Entonces, como les comentaba hace rato, hay que ver cuánto nos tiene que sumar esto. Aquí podemos hacer una suma de este lado y me dice que tengo 97 individuos, es decir, me estoy equivocando en algo. ¿Cómo lo sé? Porque aquí ya tenía los 56. Entonces, o alguien no puso su...
su escolaridad o yo estoy equivocándome de este lado. Y vamos a ver, si alguien no hubiera puesto su escolaridad, aquí nos aparecería hasta abajo algo que dice... vacío, ¿ok? En este caso no tenemos vacíos y lo que me dice que soy yo el que me estoy equivocando. Y como posgrados no me está dando nada, voy a copiarme un posgrado y se lo voy a colocar aquí. Ok, entonces ya tenemos nuestras 100 personitas y nada más le damos un formato de tabla para que se vea lindo, ¿vale? Entonces, ¿a esto qué le voy a hacer? Pues le podríamos hacer de nuevo una gráfica que nos diga en qué los porcentajes de nuestras personitas en cuanto a su escolaridad. ¿Vale? Entonces, aquí lo que vemos es que nuestra gran mayoría son de licenciatura y también tenemos bastantes de bachillerato. Ya de maestría y posgrados, ya baja la cantidad de personas. Y únicamente para que podamos ver la manera fácil, si tuviéramos muchas categorías y para que no nos equivoquemos, hay que hacerlo con religión, ¿vale? Aquí con religión lo que puedo hacer es que voy a seleccionar toda la columna y la voy a copiar. Entonces, copiamos toda la columna y nos la traemos aquí de este lado. Y aquí la vamos a pegar, ¿vale? En donde ustedes puedan pegarla. Lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir a datos y en datos vamos a ver una parte en herramienta de datos que dice quitar duplicados. Le vamos a picar a quitar duplicados y nos va a decir sobre qué columna va a quitar estos duplicados. En mi caso ya me está detectando automáticamente la columna V y yo le voy a dar aceptar. Me dice cuántos valores quito y cuántos valores están quedando. Entonces aquí ya yo puedo ver de manera más exacta cuáles son los valores que se están aplicando dentro de la categoría religión. Entonces aquí nada más le ponemos el recuento y podemos hacer de nuevo el contar sí. ¿Vale? Contar sobre dónde, sobre la columna de religión que es la G y vamos a ver cuántos católicos hay y jalamos la fórmula. ¿Ok? Vamos a sumar nada más para ver que sí se hizo bien. Y sí, exactamente tenemos 100 personas. Aquí, ¿qué puede pasar? A lo mejor nosotros dentro de nuestro estudio estábamos considerando más categorías para religión. ¿Qué podría ser? Pues no sé, un testigo de Jehová, o algo, no recuerdo qué otra podría ser. Pero sí podríamos tener casos en donde tengamos variables con una cantidad de cero. ¿Esto qué significa? Simplemente que dentro de nuestra muestra no están cayendo estos, ¿vale? Sin embargo, sí se puede dar el caso. Entonces, aquí estamos explorando únicamente cómo se ven nuestros individuos, ¿vale? Y le vamos a poner otro tipo de gráfica. Y vemos aquí que la gran mayoría, más del 50%, son católicos, seguidos de ateos con 34%, cristianos 10%, judíos con el 5%, y tenemos a testigos que aquí está apareciendo, pero no... Perdónenme. Estoy seleccionando hasta el 100 y eso no debería de ser. Ahí está. Y judíos, testigos de Jehová, perdónenme, no aparecerá aquí, ¿vale? Entonces, esta es la manera rápida de
generar esto cuando estamos haciendo recuentos. Y nada más le doy un formatito aquí de tabla para que se vea distinto al fondo blanco. Ok, entonces volvamos a las demás tipos de variables. Vamos aquí a explorar sobre nuestro rango de ingresos. Ok, ¿qué es lo que vamos a explorar? En primera, como que no se entiende mucho cuando tenemos aquí por nivel. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una pequeña tablita. Lo que yo voy a hacer es que me voy a copiar todo esto de catálogos y lo voy a pegar aquí abajito. Esto lo voy a hacer más chiquita. ¿Y qué podemos hacer? Podemos contar cuántos tenemos de cada nivel, o podemos, no sé, asociarlo con el número de hijos o algo similar. Hay que tener alguna idea, ¿vale? Lo primero que yo voy a hacer es que los voy a contar. Y para poder utilizar las fórmulas de Excel, lo que le tengo que poner es a cada uno de ellos nivel 1 para que los cuente. Nivel 2. Y con esos dos podemos arrastrar la formulita y nos va a dar el resto, ¿vale? Y aquí le voy a poner el recuento. Y como es una tabla, ya se arregla automáticamente la columna. Entonces, ¿qué voy a contar? Voy a contar sobre nuestro nivel de ingresos, cuántos tenemos de cada uno de ellos, ¿vale? Entonces, contar sí. Esto ya lo estamos repitiendo bastante, entonces espero que sea sencillo. Y nos vamos sobre el nivel, ¿vale? Entonces, ¿qué nos dice? Nos dice que tenemos 36 personitas que ganan aproximadamente de 0 a 5,000, otras 36 que ganan de 5,000 1 a 10,000, 20 que ganan de 10,000 1 a 20,000, 4 que ganan de 20,000 1 a 30,000, 3 que ganan de 30,000 1 a 50,000, y solamente una personita que está ganando arriba de 50,000, ¿vale? Aquí, como les comentaba, ya tenemos el recuento de esto. Y lo que podríamos ver es que tenemos dos datos que están quedando dentro de la moda. Ok, tenemos dos modas en este caso, simplemente porque se nos está repitiendo el dato. Y aquí voy a sumar para ver que si estoy haciéndolo bien. Y tengo un 100%, ¿vale? Sobre esto le podría hacer una gráfica para que se vea cómo está de esta manera cada uno de nuestros, como anteriormente, cómo está distribuida la parte de ingresos por nivel, pero vamos a hacer algo más. Aquí lo que quiero ver es qué edad promedio tienen en cada nivel, ¿vale? Entonces, esto de qué edad promedio tienen en cada nivel es, me voy a fijar en el nivel 1, voy a ver sus edades y sobre esas edades voy a sacar el promedio. Aquí, si se dan cuenta, nosotros tenemos la muestra, que son estos 100 individuos, y cuando los cerrego por nivel voy a tener un subconjunto de esta muestra, ¿vale? Entonces, sobre cada uno de estos subconjuntos es que yo voy a hacer el promedio de edad. Edad promedio le voy a poner. Lo vamos a hacer sobre estas columnas. Entonces, aquí podríamos hacer un sumar. Si estamos en el nivel 1, sumamos las edades. Y después dividimos sobre los 36, que esa sería la forma
que nos está dando la fórmula, o la otra sería irnos directamente a promedio sí. Aquí este Excel ya tiene esa bondad para calcular. Entonces, dándole promedio sí, yo voy a ver, primero aquí me dice el rango, el criterio y el rango promedio. Entonces, nuestro rango va a ser, ¿qué vamos a promediar? Vamos a promediar las edades. ¿Con qué criterio? Quiero que sea nivel 1. Perdónenme, lo estoy haciendo al revés. El rango es nuestro nivel, el rango de ingresos. Luego el criterio es el nivel 1 y nuestro rango promedio es sobre el que va a ser el promedio, que es la edad, ¿vale? Entonces ya sobre esto, en esta parte, Excel ya nos está dando los promedios de cada uno. Entonces aquí, ¿qué vamos a ver? Aquí lo que vamos a ver es que en el nivel 1, que son aquellos que ganan menos, que tienen un menor ingreso en cuanto a su saldo, su salario, perdónenme, tienen una edad promedio de 30.27 años. Y que el nivel 2 tiene una edad promedio de 29.63 años. Ya después en el nivel 3 ya vemos un pequeño incremento de 32.95 años. En el nivel 4 de 35.5 años. En el nivel 5 de 31 años, ahí está cerrado el número. Y en el nivel 6 de 60 años. Entonces, esto se ve curioso. Porque aquí lo que yo espero ver y realmente suele pasar es que a una mayor edad, por supuesto, tenemos un mayor nivel de ingresos, ¿ok? Entonces, lo que voy a hacer es que voy a seleccionar esta parte y voy a seleccionar esta parte y vamos a poner una grafiquita. ¿Qué tipo de gráfica? Aquí me recomienda una de barras y vamos a darle a aceptar. Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo que lo que me hace pensar esta gráfica es que sí, a partir de que incrementa la edad, aquí está la edad, vamos a incrementar el nivel de ingresos, ¿ok? Aquí esta no me gusta porque me pone la edad de este lado. Entonces, vamos a ver si lo podemos cambiar. ¿Eso cómo sería? En seleccionar datos, le damos clic derecho a la gráfica, seleccionar datos, y aquí lo único que hay que hacer es que le damos a cambiar fila por columna. Entonces aquí ya tenemos edad promedio, y de este lado debería decir niveles, no lo dice, me sigue pareciendo aparentemente la edad. No estoy seguro de por qué se hizo esto. Ah, qué interesante. Me mantiene la tabulación de este lado, pero solo me cambia el nombre, ¿ok? Entonces lo voy a dejar como la otra. Ay, ¿qué hice? Y de esta manera ya podemos ver que la edad promedio y cómo va aumentando, en este caso, a partir de los niveles, ¿ok? Y esto, como les comento, sí hace sentido, pero nos estamos remitiendo bastante a lo que podemos ver. ¿Qué otra cosa podemos hacer? A lo mejor no me interesa tanto la edad a partir del nivel. A lo mejor, ¿qué me está interesando? A lo mejor yo puedo pensar en la escolaridad, pero para ver la escolaridad, pues a partir de... del nivel, como que se complica un poco. Entonces, ¿qué vamos a hacer?
Lo que vamos a hacer es donde teníamos nuestra tablita de escolaridad, le vamos a dar, a ver si me deja, moda. Ok, no me deja. Para que pudiéramos hacerlo como lo veíamos anteriormente, de moda sí. En este caso no nos está dejando. Pero lo que sí podemos hacer es a partir de esta que se llama escolaridad, vamos a vamos a hacer una tablita nueva y lo único que le vamos a dar es nos vamos a llevar la parte de la escolaridad y los vamos a cruzar uno por uno, ¿ok? Entonces vamos a escolaridad y vamos a nivel. Nivel en este caso va a ser 1, nivel 2 y de esta manera, ¿vale? Eso no era, perdóname. Tenemos los dos niveles y le arrastramos a la derecha para poder ver todos. Y lo que vamos a hacer es un sumar sí conjunto, un sumar sí. El sumar sí me va a pedir un rango y un criterio. Perdónenme si es sumar sí conjunto. Sumar sí conjunto. Me va a pedir un rango y un criterio, y después rango de suma, criterio y criterio. ¿Vale? Pero me estoy equivocando porque no voy a sumar categorías, voy a contar categorías. Un contar sí conjunto. Ahora sí. Entonces vamos a contar. Vamos a contar sobre los niveles. Cuando tengamos un nivel 1, en este caso lo que vamos a hacer es que con la tecla F4 podemos anclar lo que estamos haciendo, ¿ok? Cuando estamos aquí en el rango y le doy a ambas Fs, lo que significa es que se va a quedar exclusivamente en la columna F. Cuando estoy sobre en este caso, el nivel 1, lo que quiero es que sí se quede sobre el nivel, pero cuando yo arrastre la fórmula, pueda cambiar de nivel. Entonces, así se quedaría exclusivamente esa casilla cuando tenemos los signos de peso sobre ambas, sobre la R, sobre el número. Sobre solo el número me va a dejar únicamente la fila y me va a permitir moverme en las columnas. Cuando le ponga solamente a la R me va a permitir moverme sobre las filas y me va a mantener la columna, o que se muevan todas. En este caso lo que yo quiero es que se quede la fila, ¿vale? Tenemos aquí ya la primera que queremos que cuente, que es el nivel, y la segunda que vamos a estar contando va a ser la escolaridad. Venimos, seleccionamos la escolaridad que queremos y aquí también seleccionamos. Entonces, de nuevo, quiero que me mantenga la columna de escolaridad quieta para cuando yo pueda mover esto. Y aquí lo que buscaría es que se pueda mover a través de las filas. Entonces, le dejo solamente el 23 anclado. Ok, entonces aquí ya estamos contando. Arrastramos las fórmulas para ambos lados. Aquí, al parecer me equivoqué, déjenme borrar esto. Aquí arriba quiero que me deje el 22. Ok, pero aquí quiero el Q. ¿Vale? De esa manera, ahora sí ya me está contando cómo debe de ser. Y ya aquí tenemos una tablita.
Vamos a sumar nada más para ver que no nos estamos equivocando. Y ahí tenemos nuestras 100 personitas, ¿vale? Esto es una forma de hacerlo. Y estamos viendo una tabla. Esta forma es la forma, la forma larga, la forma un poquito complicada, porque si empezamos a tener más, aquí más niveles, o de este lado, escolaridades más amplias, y incluyera primaria, secundaria, y ya nos metiéramos en doctorado y postdoctorado, se volvería un poco más complicado. ¿Okay? Entonces, nuevamente, ¿de qué nos vamos a auxiliar? Nos vamos a auxiliar de una gráfica. Entonces, antes de ir a la gráfica, aquí lo que veríamos es que de bachillerato se mantienen en los primeros dos niveles y ya después de ahí ya parece complicado que salgan de esos primeros dos niveles. Y recordemos que los primeros dos niveles están restringido hasta 10.000. Después, la licenciatura ya llega al tercer nivel, sin embargo ya no vemos en el cuarto, quinto y sexto nivel nada. Entonces, ahí también nos podría estar diciendo que es un poquito complicado pasarle los 20.000 a partir de una licenciatura. En la maestría no vemos que caiga nadie en los primeros dos niveles, es decir, que de maestría aparentemente están pagando arriba de 10.000 pesos mensuales, ¿ok? Empieza desde 10 hasta 20 y termina con un nivel 5. Aquí en el nivel 5 hay dos personitas, es decir, entre 30 y 50 mil mensuales. Ya para el posgrado, vemos que no cae nadie en los primeros tres niveles, pero sí están ocupando los últimos niveles de ingresos, ¿ok? Entonces, por ahí hay una persona que gana arriba de 50 mil, también se ve en esta otra tabla. Y tres con posgrado que están de entre los 20 a más de 50 mil. Entonces, como les mencioné, esta es la forma complicada, la forma difícil. Vamos a auxiliarnos de algo más. ¿Eso algo más qué es? Vamos a elegir nuestras dos variables de interés y vamos a insertar una gráfica. Vamos a ver qué tipo de gráfica nos recomienda. No nos recomienda alguna en específico, pero yo quisiera ver las de dispersión. Aquí no me da nada. Ok. De líneas tampoco me ofrece nada. ¿Qué pasa? Pasa que como tenemos nuestras variables como datos escritos, pues no nos está generando esto que nosotros buscamos. Ya sea que cambiemos el bachillerato por números o el nivel de ingresos por números. Lo que voy a hacer es que voy a cambiar el nivel de ingresos. Eso es un poquito sencillo. Le vamos a agregar aquí una columna que sea ingresos 2. Y lo único que voy a hacer es que voy a dejar el número del nivel, ¿vale? Entonces nos vamos aquí a nivel. Y vamos a tomar el número de la derecha. Eso nos debería de devolver el 1 para el caso del nivel 1, el 2 para el nivel 2 y así consecutivamente. Y vamos a rastrear y tenemos todos. Entonces, nuevamente, elijo mis variables de interés y me voy a gráficos recomendados. Nos vamos a líneas, que de nuevo no me está ofreciendo nada. A dispersión, que no me está ofreciendo nada. Vamos a ver por qué. Ok, si se dan cuenta, aquí lo único que hace es que me toma como escolaridad bachillerato y me dice que está en 1. Pero no me da las demás.
La vamos a dejar por el momento esta. Ok. Y me la llevó a otra hoja. ¿Por qué? ¿Qué hice? Ah, ok. Aquí me la está poniendo a partir de una tablita dinámica que Excel está haciendo de manera independiente. O sea, lo que me ofreció fue, sí te la puedo, te lo puedo mostrar, pero no, no como tú quieres, ¿no? Aquí ahorita le arreglamos un poquito para que nos deje ver como queremos. Lo que yo quería mostrar es una nube de puntos en donde se vea que a mayor nivel de escolaridad, pues las pretensiones económicas sí efectivamente se están moviendo de la misma manera, ¿no? Es decir, en esta población que estamos tomando, sí, sí importa bastante el nivel de estudios que tengamos sobre la percepción económica que nosotros podamos acceder. ¿Esto por qué lo quería mostrar de esta manera? Pues porque muchas veces es lo que nos interesa ver y también es en donde muchas de las ocasiones vamos a estar cometiendo errores. ¿Y estos errores cómo son? Estos errores son de la siguiente manera. Voy a dejar de compartir el Excel en este momento. Y vamos a volver a pasar a la presentación. Ok, a partir de aquí, continuamos. Entonces, vamos a la presentación. Dentro de nuestras medidas, encontrar lo que es la correlación. Y la correlación es un tipo de asociación entre dos variables numéricas que específicamente evalúan la tendencia, ya fuere reciente, decreciente o nula en los datos. Dentro de esta correlación, pues se puede ver tal cual la correlación o el coeficiente de correlación. Este coeficiente de correlación va a estar entre menos 1 y 1. Va a poder tomar cualquiera de esos datos de este rango que les comento. Y lo que vamos a interpretar de él es que vamos a acercarnos al 1 cuando hablamos de una correlación positiva. Es decir, como en el caso de los ingresos, cuando yo subo mi nivel de estudios, debo de percibir un mayor nivel de ingresos. O menos 1 en una correlación negativa. ¿Esto cómo sería? Muchas veces podríamos hablar, y de hecho hay varios estudios de esto, que cuando nosotros aumentamos nuestro nivel de estudios, generalmente disminuye nuestra percepción sobre cosas buenas en el mundo de manera gradual. Es decir, cuando nosotros desconocemos el mundo, pues nos sentimos bastante, bastante felices, bastante amenos, y conforme vamos adquiriendo mayor conocimiento, esta percepción se va volviendo mala. Es decir, cuanto más sabemos, pues menos nos gusta el mundo, ¿no? Y como les comento, hay diversos estudios que así lo han visto. Sin embargo, el que nosotros tengamos coeficientes de correlación cercanos a 1 o no, no necesariamente nos va a decir algo sobre nuestras dos variables. Lo único que nos va a decir es la tendencia que siguen ambas. Y vamos a ver un pequeño ejemplito de esto. ¿Alguien gusta apoyarme a leer o lo leemos así sin más? ¿Alguien se anima? Recuerden que pueden activar sus micrófonos. No importa, yo Ah, ok. Katy por ahí nos dice que ella se quiere animar a leerlo. Ok,
Katy. Ok, Sonia también dice que le gustaría, pero no funciona su Bueno, perdón, micrófono. perdón. Sí, adelante. Oh. ¿Sí se escucha? Sí, adelante. Okay, sí te escuchamos. Dice, correlación. La correlación ha tenido un papel preponderante en nuestro afán milenario de encontrar conocimientos. Es básicamente la primera parte del método científico moderno. Observa y propone una hipótesis a partir de hechos relacionados. Sin embargo, con las técnicas y las tecnologías limitadas con las que hemos contado a lo largo de la historia, la correlación por sí sola, falsos positivos, así como fecundando la natural imaginación del hombre, pasiones. Así, por ejemplo, el desarrollo de la astrología. Ok, muchas gracias, Katy. Aquí, como lo menciona, uno de los ejemplos de cuando utilizamos mal la correlación es en la astrología. En la astrología, pues muchas veces ahí podemos entrar en distintos temas que sí, dependiendo de nuestro signo zodiacal, vamos a tener distintos comportamientos o no. La verdad es bastante amplio el estudio, ¿no? Porque lo que generalmente hace la astrología es que nos dice características muy generales y muy amplias de nosotros, y entonces podríamos pensar que sí. Pero pues no es necesario que un Tauro sea muy explosivo o un Virgo sea muy tranquilo, ¿no? Ahí lo que se puede observar dentro de los meses en los que nacemos es que nos podemos desarrollar de distintas maneras, sí, pero eso es por nuestro entorno. Es decir, alguien que nació en abril, mayo o junio va a poder entrar muy pronto a lo que es la educación en kinder y primaria que alguien que nació en septiembre, octubre y noviembre. Es decir, eso se van a tener que esperar un año más para poder entrar a estos niveles de educación. Y entonces sí hay un tema de correlación por esta parte, pero no como la astrología nos lo quiere hacer notar. ¿Ok? Entonces aquí les tengo un ejemplito adicional. Correlación de helados y ataques de tiburones. Según los datos, el consumo de helado y los ataques de tiburones son dos datos directamente relacionados en ciertas zonas costeras de Estados Unidos. Y podemos preguntarnos si realmente hay una relación directa entre el consumo de helados y el número de ataques de tiburones, o si son más aceptables, si somos más apetecibles, perdón, para un tiburón cuando hemos comido helado, o si esto es parte de la cadena alimenticia, así como los conejos comen pasto y después algún depredador se come al conejo, nosotros también cuando comemos helado, después un tiburón nos viene a comer. Podría ser parte de la cadena alimenticia, o simplemente que el ciclo de la vida es de esta manera. Entonces, ¿esto por qué se habla de esta manera? Se habla de esta manera porque se han visto en los datos que cuando tenemos un mayor consumo de helado, también suelen darse muchos ataques de tiburones. ¿Alguien quisiera comentar algo sobre esto, del por qué puede estar sucediendo, de si la cadena alimentaria es de esta manera o qué puede estar pasando? Si gustan encender sus micrófonos o poner en el chat, no, cualquiera de los dos es válido. No, nadie se anima a decir el por qué parece que hay una relación en estos dos eventos. A lo mejor por la basura que podría generar comer helado en la playa y que eso se vaya al mar y de alguna manera suelte algún, no sé, azúcar o que se diluya y atraiga el olfato del tiburón. Podría ser dentro de,
Los tiburones tienen características especiales en cuanto a sentidos que ellos manejan. Uno de ellos es un excelente olfato y además cuentan con un sentido adicional que va por ondas electromagnéticas. Algo parecido, la verdad no estoy muy seguro. Y podría ser una de las causas. Por ahí Daniela dice que está raro, que no ve una relación entre el helado y el tiburón. Y no parece haber una relación directa. Kevin nos dice que la hipótesis es que si las personas comen helados son más susceptibles a ser atacadas por tiburones. Sí, pero ¿por qué? Por ahí Sonia dice que no existe relación entre comer helado y un ataque de tiburón. Ok. Aquí lo que se va a explicar, o es esta correlación, como se va a poder explicar, es que ambas son causadas por un mismo efecto. ¿Y este efecto qué es? Es que cuando sube la temperatura, nosotros comemos helado, y cuando sube la temperatura, nosotros vamos a las playas, vamos a nadar, se realizan distintos tipos de deportes en el agua. Entonces, no es que haya una relación directa causa-efecto o causalidad, ¿sí? Entre el comer helado y el ataque de los tiburones. Lo que tienen en común es que son provocados por el mismo efecto, que es el incremento en la temperatura. ¿Ok? Esto nos vamos a poder encontrar un montón de variables que se correlacionan, pero que no están teniendo una causalidad dentro de sí mismas. Por ejemplo, podríamos hablar de nuestra base que estábamos viendo, que si nosotros pensáramos en traficar la religión y que a partir de la religión viéramos un efecto en el nivel de ingresos, pues que es los que son de cierta religión, tienen distintos ingresos, lo cual no necesariamente va a ser cierto. Lo que puede estar pasando es que simplemente la muestra que tuvimos en este caso, pues nos generó este pequeño camino, pero no necesariamente vamos a poder verlo cierto, ¿no? Otro ejemplo de esto mismo es lo siguiente. Si analizamos el gasto del gobierno de Estados Unidos en ciencia y tecnología y lo superponemos con el número de suicidios por ahorcamiento, estrangulamiento y asfixia, sale un gráfico como el que se muestra. Si se dan cuenta, cuando se realiza este gasto en ciencia y tecnología, vemos cierto incremento y a la par vemos suicidios por ahorcamiento, estrangulamiento o asfixia. Esto nuevamente como que no nos hace sentido y podríamos preguntarnos que la relación es alta aquí. Vemos que cuando sube una, sube la otra, cuando para una, la otra como que se detiene y de igual manera. Ok, entonces de nuevo nos podemos preguntar qué tipo de causa o qué es lo que está haciendo que esto se vea así. Y si a ustedes se les ocurre una loca idea de por qué sucede esto, y no la gustan compartir, adelante, es bienvenida. Sin embargo, aquí la explicación lógica y sencilla es que, pues, es simple coincidencia. Esto no tiene una causa en común ambas. No significa que si queremos que los suicidios por ahorcamiento, estrangulamiento y asfixia disminuyan, vamos a tener que dejar de gastar en ciencia. Es simplemente una coincidencia que se está dando. No hay mayor explicación, como en el anterior de los tiburones y los helados. Entonces, lo que tenemos que dejar claro aquí es simplemente eso, ¿no? Que podríamos ver correlaciones entre distintas variables, pero no necesariamente significa que una es causa de la otra. No hay causalidad en las variables. Lo que sí se puede hacer es llegar a un razonamiento más completo de aquellas que sí tienen causalidad, como fuera la variable que estábamos observando de escolaridad y nivel de ingresos, ¿vale?
Entonces, tenía planeado hasta este punto. No sé si gusten que sigamos explorando la basecita, saquemos algunas varianzas, o por ser viernes, si ya se quieran ir, continuamos después, si es que llegan a tener ustedes alguna nueva, me realizan alguna nueva invitación para venirles a platicar un poquito de estadística. Si tienen alguna duda, recuerden que pueden activar sus micrófonos, también compartirlo en el chat, también respecto al formato que se les envió. Ok, si por ahí no están teniendo dudas o no saben cuáles son sus dudas, pues no hay, tampoco hay, no hay problema. Lo que quise hacer en estas dos sesiones que tuvimos es simplemente una exploración de nuestros datos, ver qué es lo que los datos nos pueden decir de nuestras bases, de nuestra muestra o de nuestra población, y poder primero, como les menciono, es explorar antes de pasarnos a analizar distintos modelos, distintas hipótesis y avanzar en lo que son ya explicaciones más avanzadas de lo que la realidad nos representa. Muchas gracias. Nos comenta Talia que está todo bien hasta aquí, que si nos podrías compartir la presentación, por favor. Alejandro dice que todo bien. Tere, hola Tere. Nos comenta que acaba de ingresar. No te preocupes, Tere. Recuerda que puedes visualizar la retransmisión en el canal de YouTube, así como pueden verificar también la de la primera parte, estadística desde 0-1. Sonia pide si podríamos compartir de nuevo el Excel, pero el que ya tiene las fórmulas. Sí, por supuesto. Ahí también les agrego un par de grafiquitas más de cómo se ve cómo se ven los datos y que podamos explorarlos un poquito más. Ya ustedes cada quien con el archivo final. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más tiene alguna observación? Todos agradecen. Bueno, pues sin más, entonces quedamos en espera de los materiales. Recuerden que se les estará haciendo llegar vía correo electrónico. Gracias, Kevin, también a ti por asistir. Se les estaría enviando la presentación del día de ayer, esta y el formatito con los ajustes que Emanuel amablemente nos hará llegar. Bueno, pues muchas gracias. Voy a hacer entrega del agradecimiento. La Junta de Asistencia Privada otorga el presente agradecimiento a Manuel Martínez Rodríguez por su participación en la plática estadística desde cero, parte 2, el día de hoy 27 de noviembre del 2020, y firma Sergio Gómez Sainz. Muchas gracias por tus importantes y valiosos aportes, Emanuel, y claro, con mucho gusto te extendemos la invitación para seguir aprendiendo más sobre esta temática. Gracias a ti, Katy, también nos comenta que estuvo muy bien y que fue muy entendible. Muchas gracias. Ok, muchísimas gracias. Gracias por invitarme y el espacio que me han proporcionado aquí para que podamos desarrollar un poquito un par de temas. Muchas gracias. Gracias a todos. Recuerden que estamos en contacto vía correo electrónico. Les invitamos a inscribirse a los cursos que están ya en el sistema de capacitación. Recuerden que estamos cerrando el año. Son los últimos cursos que tendremos. Si tienen alguna petición en específico, estamos para apoyarles en el departamento de capacitación y en la dirección de programas asistenciales en la cual colaboro. Entonces, estamos para apoyarles. Que tengan una excelente tarde todos. Muchas gracias, que tengan buena tarde. Gracias a todos, buena tarde.